Los Juegos Olímpicos constituyen un evento donde se escriben anécdotas, historias, música, colorido, banderas, intercambio de cultura e información se juntan en todos los escenarios deportivos. Sin embargo, existen historias de las que nadie quiere escribir o contar. Rostros de sufrimiento, tristeza por la derrota cuando se estuvo a un paso de la medalla, impotencia, en fin. Se necesita el empujoncito, como decimos en Cuba, ese que te levanta los ánimos y te hace recapacitar. Seguir para adelante, porque el grande no es el que se cae, sino el que se levanta después de la caída. No me siento muy feliz. No fallo nada, yo remé, yo hice lo que pude. Trabajo un poquito en la quita del neopreno porque no tengo mucha experiencia en nada. Están también los rostros de felicidad, esos donde brotan lágrimas por el éxito, el grito común, el salto característico o el que disfruta de nuestra bandera ondeando en el mástil de los finalistas. Pero todo suma para estos jóvenes cubanos en Buenos Aires, suma la derrota y la victoria, porque todo es esfuerzo, sacrificio, consagración. Yo empiezo ahora, pero empecé bien y voy a terminar bien. Que le toque al judo, que le toque a Naomi y a lo personal a mí como profesor, creo que para nosotros es un gran privilegio y un orgullo de todo nuestro proceso revolucionario en Cuba, que simplemente lo único que estamos haciendo es dignificar nuestro proceso. Transcurre la tercera edición de las Olimpiadas Juveniles y se perciben las ganas por lograr más, aun cuando la vida deportiva inicia para estos jóvenes. Pero así es el deporte cubano, ese que surgió y se desarrolló con la revolución, ese que carece de instrumentos de última generación, pero se sobra de garra, de heroicidad. El resultado que pensaba obtener lo obtuve y bajé mi tiempo, que era lo principal. Ya espero que los próximos partidos pueda salir mejor. Cuente con Cuba, que hay Cuba para rato. Lo llevamos todo bastante bien y creo que con esta, aunque veamos poquita gente, creo que sí se puede. A todos los que están allá han mandado apoyo desde una forma u otra, a mis padres, que son los que siempre me han seguido, y nada, que voy para adelante. Entonces no importa la impotencia, la derrota, suman las lágrimas y esos minutos de silencios en que necesitan respirar. Suma la humildad de una delegación de 19 atletas que no encabezan un medallero olímpico, pero regresarán a la patria con la satisfacción del deber cumplido. Desde Buenos Aires, Argentina, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.